La final de la Copa del Mundo se disputó el 21 de junio de 1970 en el Estadio Azteca. Entre el cansancio de la semifinal y la inmensa capacidad del rival, los italianos no pudieron hacer gran cosa. El Brasil de Pelé, Carlos Alberto, Jairzinho, Gérson, Tostao, Clodoaldo, Rivelino y tantos más, era una máquina de jugar fútbol. Una máquina incomparable. Al final, la historia se escribió con un 4-1 indiscutible. Lo que hace Pelé, el meter inclusive el gol 100 en Copas del Mundo aquí en el Estadio Azteca en la final en contra de Italia, yo creo que es un símbolo indiscutible y además fue el último mundial que juega. México y el mundo se rindieron a los pies del rey Pelé. Brasil se llevaría a casa para siempre la Copa Jules Rimet. Y el mundo entero se quedaría con el recuerdo de México 70. Sin duda, el mundial más bello de la historia.